No, no fui a la expo de Disney. Te acabo de volver a engañar con un truco elaborado, una mezcla entre título y foto, un recurso que el marketing utiliza con el posicionamiento de los elementos en una fotografía, los colores utilizados y el texto llamativo. Porque eso soy un maestro del engaño, me especializo en hacer. Estamos aquí por los nuevos ministerios, afuera de un Corte Inglés, porque hay una expo de Disney, Pixar y de Marvel y de cosas, así que vamos a entrar a ver, la entrada es gratis. Bueno, resulta que al final el tiempo de espera para esta expo de Disney era de 4 horas aproximadamente. Y como estaba la fila, imaginé que una 3 horas y media. Abortamos misión directamente. Y ahora estamos yendo hacia un lugar muy especial, en particular para un fanático del Barça, porque vamos a ir a la segunda casa del Fútbol Club Barcelona, el Santiago Bernabéu. Después de una decepcionante ida al Santiago Bernabéu. Lávate la boca antes de volver a hablar así del Real Madrid. Y a pesar de la advertencia de una espera de aproximadamente 4 horas en fila, decidimos formarnos. Viva Disney. Una mierda. Si quieren entretener a sus hijos con algo, pueden llevarlos a una biblioteca. Adóptenles un hermanito. Cuando yo tenía como 6 años, me acuerdo que una vez fui a la playa y me encontré una piedrita así. Y la agarré y me divirtió más que formarme una hora para ver la estatua de Sol. Y sí, al final fue un fracaso. Tenía las expectativas muy altas de este lugar cuando lo fuimos a visitar y la verdad es que se me pincharon. Pero hay algo lindo que sacar de todo esto. Aún siendo el plan más fallido de la historia, si estás con buena compañía, no es tan fallido. Jamás va a ser tiempo perdido. Tener a alguien con quien compartir esa experiencia cero fructífera es reconfortante, porque esa es una de las personas que uno puede llamar un amigo. Quizá eso sean las aventuras, ¿no? Aprender a compartir las pocas cosas que nos pasan en la vida con gente. No digo siempre estar acompañados, pero aprender a compartir es un tema para reflexionar. Si les gustó este videito, denle like, comenten, suscríbanse, hagan lo que quieran, nunca hay compromiso. Un besote, los quiero y como siempre, hasta la próxima.